Sábado 21 de marzo, hoy toca al metal por primera vez en varios años que lleva esta cumbre, que son 15. Pues el día de hoy es un programa lleno de metal. Se encuentran varios grupos, Tomahawk, Pussyfair, Tool, entre otros. Así que no se despeguen, vamos a escuchar a estas grandes bandas. Más que nada Tool, que es el grupo fuerte que cierra. Y vienen de todas partes del mundo, aunque usted no lo crea, a ver a este gran grupo que nació en 1900, allá en 1990 específicamente en Estados Unidos, y se les denomina su género metal progresivo, así que no se despeguen. Vamos a ver un poco del ambiente que hay hoy. Todo el día ha estado llegando chavos metaleros, ¿no? Toda la banda se dejan venir aquí de todas partes del mundo, como les digo. Así que vamos a ver un poco del ambiente, no se despeguen, y después vamos a ver un poco del concierto de estas grandes bandas hoy sábado, aquí fuera del Parque Taquilchucut, en la Cumbre Tajín 2014. Vengo a ver a Tool, a Pussyfair. ¿Qué tal? ¿Vale la pena? Sí, carnal, yo creo que sí. Estuvieron en el Palacio, tuve chance de lanzarme. Rifados, güey. ¿De dónde vienes? Del DF, güey. ¿De dónde vienes? De Coatzacoalcos. Ah, sí, cerca. ¿Quién vienes a ver? A Primus. Okay, qué bueno que traigan banda de ese tipo. Sí, no, está padrísimo que hayan escogido un género muy específico para este día y la alineación está padrísima. ¿Qué hay, amigo? ¿De dónde vienes? Hola, amigo. Buenas. Venimos del Estado Federal. Así, ¿a quién viene a ver? A Tool. Ayer estuvo, ¿no? Antier estuvo. Sí, en el Palacio. Sí fuimos. Otra vez, pero acá, ¿qué cambia? ¿Qué es lo mismo? Pero vale la pena. El escenario, la vibra. Tajín en sí. Órale. Amigo, oye, ¿de dónde vienes? De Costa Rica. Exactamente, aquí vienes. Al concierto de Tool. Ah, sí, vale la pena. Sí, por supuesto. ¿Y qué tal? ¿Es la primera vez que vienes? Sí, primera vez en México, primera vez aquí en Tajín. ¿Cómo ves este Cumbre Tajín? Ah, está lindísimo, está muy seguro, muy organizado, la verdad me gusta mucho. Sí. Eso es con todo para el concierto el rato. Es correcto. Mira, ya. ¿Y de dónde viene? Del DF. Pues a Tool, Tomahawk, Primus, a toda la banda más bien. Estar aquí un 21 de marzo y la buena vibra. Está chido que pueda ser como en un lugar tan mágico, ¿no? Con toda la vibra y con toda la energía y con toda la gente que, pues, y con estas bandas, ¿no? También está chido. Yo del DF. A ver. A Primus. ¿Qué tiene de específico ese grupo que hay gente que no lo ha escuchado y que te va a estar viendo esto? ¿Qué tiene? Pues el de Braya, yo creo. Sí, está medio. A lo de Tajín y pues a Tool. A ver, ¿a Tool? A Tool. ¿Qué tal tocan? ¿Te gusta? No, de poca madre. Desde que estaba morro ya los había visto en el 97, en un Ozfest. Chingón. Hola. Oye, amigo, ¿qué onda? ¿Estás vendiendo boletos? Uno. ¿Vale la pena? ¿Cómo lo estás vendiendo? Ah, lo que al costo. Ah, sí. ¿Lo que lo necesitas? Ah, no, sí. No veo que desde hace días se agotaron los boletos. Así es, sí. Ya teníamos ahí nosotros los... De nosotros faltaba uno. Hace rato estaban vendiendo a 500 pesos, o sea, vale la pena. Yo no compraría reventa, pero se los vendo al costo. Gracias. Sí, me sobra. Un amigo no pudo venir. ¿Quién vienen a ver? Tomahawk. Sí, tú, Pussyfair, sí, claro. Yo a Tool. ¿Tool? A Tool también. A Tool también. We'll be right back.
Thank you.
TV Cable de la Cuenca presentó